El rey presidirá el acto formal, que integrará a diputados y senadores en el hemiciclo de la Cámara Baja. Tras la investidura de Pedro Sánchez, el Congreso empieza a ponerse a funcionar a pleno rendimiento. En este sentido, la Mesa, órgano de gobierno, ya ha fijado diferentes fechas, pero no ha concretado cuándo se debatirá en pleno la ley de amnistía. En este sentido, el próximo 29 de noviembre se celebrará el pleno de la apertura solemne de la 15ª legislatura, que presidirá el rey Felipe VI. Un día antes, el 28 de noviembre, se celebrará un pleno para constituir las comisiones legislativas, que van en función de la estructura del gobierno y sus ministerios. Las comisiones son importantes, ya que, sin ellas, entre otras cosas, no se podría tramitar la ley de amnistía. En este sentido, el pleno para la toma en consideración de la amnistía sigue sin estar fijado, aunque, según señalan fuentes parlamentarias, eso es potestad de la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces se reúne el jueves y ahí habrá que ver qué decisiones acaba tomando. La ley de amnistía ha pasado este martes el primer filtro parlamentario al ser calificada por la Mesa del Congreso. A partir de ahora, se tiene que abrir el periodo de enmiendas para que los partidos las presenten. Cabe recordar que Esquerra ha mostrado predisposición a presentar. Tras ello, la ley se elevará a pleno para que sea tomada en consideración y después puede seguir dos caminos. O se vota directamente por lectura única, la cual cosa no admitiría enmiendas al articulado, o se tramita por vía de comisión, la cual cosa obligaría a celebrar, al menos, dos plenos más y elaborar un dictamen en la propia comisión. En función de la vía escogida, puede tardar una semana o más en tramitarse en el Congreso. Cabe recordar que luego tiene que pasar por el Senado,